Buenos días, muy buenas noches. Estamos en este espacio de Interamericana, hoy con una invitada muy especial, Silvia Tarragó, nuestra hermana, que nos Buenas tiene tardes, muy que buenos días, muy presentar buenas una, noches. nos está presentando una conferencia muy interesante, que es sobre la sabiduría antigua. Entonces, no sé si quieras hablar algo sobre cómo fue la preparación de esta conferencia, qué te inspiró para hacerla. Hola, buenas tardes a todos. Pues en realidad has acertado porque era curiosidad de saber de dónde salían las enseñanzas teosóficas. Me necesitaba saber de dónde salía. Entonces hice esta investigación y el objetivo era encontrar de dónde surgía y cuál era la base de las enseñanzas teosóficas. Bueno, pues si os parece, voy a empezar. Claro Primero, que sí. voy a compartir un segundo. Perdón, antes de que empiece Silvia, me gustaría decir que Sí. eres la presidenta de la rama Arjuna de Barcelona y que perteneces a la Sociedad Teosófica desde hace muchos años, que eres la hija de José Tarragó y que de teosofía sabes muchas cosas muy interesantes que nos van a compartir hoy, además que de haber desarrollado una vida profesional muy interesante en psicología y en grafología, que son dos carreras, por así decirlo, y muy importantes para su desarrollo profesional. Quería hacer esta pequeñita presentación. Gracias, Carmen. Es verdad que tanto la carrera de psicología como la de grafología implica la investigación. Por lo tanto, has acertado. Bueno, pues voy a compartir, si os parece, un segundo. Claro. Agradecería que todos cerraran sus micrófonos mientras hacemos la conferencia para no interrumpir y que fluya normalmente la conferencia. Muy bien, pues esta conferencia se titula La sabiduría antigua. Desde el punto de vista oculto, cada uno es responsable de su propio destino. Y para cumplir con nuestra evolución, pero sobre todo con la de la humanidad, por solidaridad y fraternidad, hay que establecer una meta en nuestra vida. Puede que en un principio no seamos conscientes, pero el tener un propósito en la vida es una necesidad inexplicable que anhelamos. Con el tiempo nos damos cuenta que el verdadero propósito del ser humano es la búsqueda de la verdad. La verdad es compleja y difícil de entender porque es abstracta. Hay que aprender a visualizar con los ojos del alma, la verdad revelada. Si tenemos el anhelo de encontrar la verdad revelada, hay que trascender el mundo irreal en el que vivimos para observar abstractamente el mundo real. La búsqueda de la verdad se debe hacer a través de la indagación en lo interno. Para recorrer el sendero directo de perfección, hay que mantenerse en la propia fortaleza, yendo en busca del manantial oculto y excavando en lo abstracto. Todo ello sin dejar de vivir en el mundo externo. Solo la luz de la verdad puede iluminar nuestros pasos. Madame Blavatsky nos avisa de que para llegar a la verdad revelada hay un camino empinado y espinoso, lleno de peligros de todo tipo, pero no obstante un camino, y este conduce al corazón mismo del universo. Pero, ¿cómo podemos llegar a encontrar ese camino? ¿Cómo debemos recorrerlo debidamente para encontrar la verdad revelada? ¿Y cómo hay que trascender el mundo irreal en el que vivimos para visualizar abstractamente el mundo real? Se nos dice que la verdad absoluta es el símbolo de la eternidad. Pero ¿cómo se puede comprender lo eterno?
Está claro que para hacer frente a todas estas incógnitas y desafíos y para evolucionar adecuadamente, necesitamos una guía. Pero sobre todo necesitamos descubrir cuál es la verdad que nos está permitida conocer. Madame Blavatsky nos dice que las palabras de sabiduría que han trascendido no contienen sino una parte de la verdad. La mayor parte de su preciado cuerpo, aunque de incomparable belleza, ha quedado escondido en parábolas oscuras. Pero la verdad es velada, o la sabiduría que está a nuestro alcance, ¿de dónde surge? ¿Dónde la encontramos y en qué consiste? Vamos a enfocar todas estas cuestiones para tener una visión general, clara y práctica sobre ellas. Desde que el ser humano posee mente y raciocinio, y por muy primitivos que fueran al principio, de una manera u otra, con el paso del tiempo, de una existencia a otra y a lo largo de sus encarnaciones, ha sido conocedor por medios muy diversos de ciertas nociones o incluso normas y leyes relacionadas con la sabiduría, que en nuestro mundo es más bien conocida como sabiduría perenne. Los orígenes de esa sabiduría arcaica se pierden en los anales del tiempo. La doctrina teosófica nos ilustra sobre los orígenes de la sabiduría arcaica, con el relato de un periodo concreto sobre la evolución del planeta Tierra. Perdón. Y de las razas. Se dice que el Manú de la tercera raza y los Pitris lunares hicieron todo lo posible para hacer ascender a entidades hasta el punto de que se acelerase el germen mental, posibilitándose el descenso del ego. Pero en el reino animal no había nadie más que pudiese elevarse hasta el reino humano. La puerta iba a cerrarse. Hacía falta un impulso para cumplir con el plan divino. Se nos dice que una gran entidad conocida como el Señor del Mundo, que representa al Logos, es la que controla toda la evolución, incluso la que tiene lugar en la Tierra, así como la de la humanidad, la de los demás reinos animal, vegetal, mineral o dévico, y la de la naturaleza. En ese momento crítico de la evolución del esquema terrestre, hace 18 millones de años, el señor del mundo, o Sanat Kumara, llegó al planeta Tierra desde el esquema evolutivo de Venus, junto con sus ministros o Kumaras, que son sus discípulos y ayudantes y varios adeptos. A todos ellos se les conoce como los señores de Venus o los señores de la llama o hijos del fuego. Como recordaréis, nuestro sistema solar se compone de 10 esquemas evolutivos, de los cuales 7 esquemas son visibles e identificados, y 3 son invisibles o sin identificar. Los 7 esquemas visibles o identificados son los de, empezando por arriba, hacia la izquierda, Vulcano, Venus, perdón, es el esquema más avanzado, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y hay 3 esquemas invisibles o sin identificar. En relación a la evolución de la humanidad, en la cuarta ronda, el objetivo es el desarrollo de las emociones, es decir, el principio astral.
La siguiente ronda, la quinta, se consagra especialmente al desarrollo de la mente, el principio mental. Por lo tanto, el Sanat Kumara se traslada desde el esquema evolutivo de Venus, partiendo desde su quinta ronda, es decir, la que tiene que ver con el plano mental, para llegar al esquema evolutivo de la Tierra durante la cuarta ronda, que es la actual. Y en mitad de la tercera raza raíz, que es cuando había la lemuriana, después de la separación de los sexos. La llegada de estos Manasaputras, antes de que se cerrase la puerta, se la conoce como el despertar del principio mental. Este es el esquema de cuando vinieron los Manasaputras desde Venus hacia la Tierra, que os he explicado cada uno en qué cadena y ronda estaba. Entonces, como iba diciendo, la llegada de estos Manasaputras antes de que se cerrase la puerta se la conoce como el despertar del principio mental. Se hizo atendiendo a la divina ley de compasión y tuvo tres finalidades: acelerar la evolución mental mediante la estimulación magnética de la chispa mental latente para que, avivado el germen de la mente, pudiera descender el ego. El segundo objetivo era fundar la jerarquía oculta de la Tierra. Y el tercero era asumir el gobierno del globo terráqueo. Los señores de la llama son los verdaderos manasaputras o hijos de la mente. La influencia de los señores de la llama sobre la evolución mental fue tan relevante que el progreso avanzó una ronda total, desarrollándose considerablemente el intelecto en la actual cuarta ronda. Ahora bien, hay otros seres denominados también manasaputras, pero que llegaron de Venus desde su séptima ronda a la Tierra, que estaba en la Tierra en su cuarta ronda. Y la misión era obrar en ella como instructores de su humanidad. Su deber no era sembrar los destellos para estimular la mente, sino el de tomar cuerpos en la Tierra y convertirse así en los instructores y guías de la infantil humanidad. Su misión era enseñar a la humanidad. Al principal o jefe de ellos, Madame Blavatsky lo llama el pedestal de la jerarquía oculta o el frondoso árbol Vayan, porque por él, por su creación de los hijos de la voluntad y del yoga, fue formada la jerarquía oculta que protege a la tierra. Lo llama también el gran iniciador, porque solo de él procede el poder de la verdadera iniciación. La humanidad de la cuarta ronda no se había desarrollado lo suficiente para poder proporcionar a algunos de sus hijos para llevar a cabo la gran empresa del plan divino. Todos necesitaban ser enseñados, ninguno de ellos podía enseñar. De aquí la necesidad del auxilio exterior que vino desde Venus. Estos señores de Venus, denominados los dragones de sabiduría, son el núcleo o base de la Gran Logia Blanca. Desde su llegada a la Tierra, hace unos 18 millones de años, hasta el presente, jamás han cesado de trabajar e instruir. Sin ellos, la evolución espiritual sería prácticamente imposible. Es la única suprema logia de los guías e instructores de la humanidad que a lo largo de los tiempos y en el momento apropiado de la evolución humana transmiten las pertinentes enseñanzas de la sabiduría arcaica a los humanos capacitados para entenderlas y asimilarlas. Este es el origen de la sabiduría. Ahora sabemos de dónde surgía. Porque el Manu trajo consigo, y en lo que se dice su nave, el arca, muchas semillas de vida. Estas semillas no eran únicamente las semillas de la vida intelectual y espiritual, sino también las de la vida vegetal y animal, y las destinadas a la creación de la alimentación.
HPB decía que estos dragones de sabiduría son los primitivos adeptos de la tercera raza y más adelante de la cuarta y de la quinta, y que eran los hijos del fuego, los discípulos inmediatos de los padres de la llama primordial. Los más elevados, denominados Pitris Anishuata, eran los Titán Kaborin, que dieron el primer impulso a la civilización. Dirigieron la inteligencia que dotaron al hombre. Se les atribuye la invención de la escritura y de otras ciencias. Estos seres divinos, o Manushis, enseñaron la lengua sagrada del Sensar a la tercera y cuarta razas. Se nos dice que la sabiduría eterna fue traída de forma embrionaria desde Venus por los dragones de sabiduría y desarrollada, comprobada y revelada a lo largo de los miles de años de distintas formas. Esas pretéritas enseñanzas están recogidas en parte en las estancias del Yan y posteriormente en los antiguos textos védicos. Desde siempre son y serán la sagrada guía espiritual para la evolución de nuestro mundo desde antes de los tiempos de la Atlántida y para siempre. Hay un libro escrito por Josefina Mainardet que explica que los padres espirituales de Venus dieron la orden a los sabios atlantes, como el gran astrólogo Asuramaya, de emigrar antes del hundimiento de la isla hacia las tierras puras de Kemi, en el Bajo Egipto. El objetivo era salvar el patrimonio de la humanidad de entonces y el caudal de la sabiduría. Así la verdad revelada ha ido perdurando a lo largo de los eones. Pues sabiendo ahora cuál es el origen de la sabiduría eterna, vamos a ver de una forma lo más objetiva y sencilla posible qué es la sabiduría. Porque las enseñanzas de la sabiduría son simples y básicas, pero muy difíciles de aplicar. Pues vamos a ver lo que es la sabiduría. Empezaremos por la definición que nos da el diccionario esotérico Zanyak, que nos dice que la sabiduría es el conjunto de elevados principios que deben regir la conducta moral. Es el resultante o la experiencia del conocimiento sabiamente aplicado, pero no del conocimiento propiamente dicho. Esotéricamente, la sabiduría es el progreso del espíritu a través de los vehículos siempre inmutables y las expansiones de conciencia que se suceden de una vida a otra. En cuanto al aspecto vida de la evolución, nos dice que sabiduría es la comprensión intuitiva de la verdad, con independencia del raciocinio. Constituye esa innata percepción capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo irreal. Y más todavía, es también la creciente capacidad del pensador para penetrar más ampliamente en la mente del logos. Reconocer la verdadera esencia del gran espectáculo del universo. Ver el objetivo y armonizarse progresivamente con lo superior. En suma, la sabiduría es la ciencia del espíritu, así como el conocimiento es la ciencia de la materia. El conocimiento es separativo y objetivo, mientras que la sabiduría es sintética y subjetiva. La esencia de la sabiduría o sabiduría no revelada, se halla contenida en el demiurgo o logos, el sonido, parte fundamental de la Akasha, por lo cual el universo fue llamado a la existencia. Perdón, por el cual el universo fue llamado a la existencia. Según HPB, la esencia misma de la sabiduría se halla contenida en el no ser. La única sabiduría está en el sonido. La esencia o aquello que existe en el principio de sabiduría está aún más arriba que la sabiduría más elevada.
Bueno, pues vamos a desgranar estas definiciones y reflexiones complejas de forma más entendible para nosotros. Desde un punto de vista sencillo, la sabiduría es la experiencia obtenida en todos nuestros actos en el transcurso de nuestra vida. Así como de cada error, bien comprendido y analizado, debemos extraer sabiduría de la existencia accidental y transitoria de la ilusión y de la mentira, debemos extraer luz en nuestra búsqueda de la verdad. En ese proceso de asimilación es necesario desechar todo lo que bloquee las energías. Por ejemplo, hay que eliminar el remordimiento, porque es inarmónico. Los remordimientos nos conducen a obsesiones neuróticas, al debilitamiento de la salud y a pérdidas de energía. La energía es siempre muy necesaria para emplearla en beneficio de la humanidad. Por otro lado, en caso de cometer una equivocación, la actitud positiva para reaccionar debidamente es alegrarse de comprender el error y procurar no volverlo a cometer. Por lo tanto, nuestras dificultades han de ser sobrellevadas con la máxima serenidad, para que nuestra mente esté despejada y pueda reaccionar de forma adecuada para allanar y solventar dichas dificultades. Sin serenidad, criterio o discernimiento, no es posible hacer frente adecuadamente a las pruebas de la vida. Otra cuestión a considerar es que la verdadera ignorancia es la de aquellos que no saben distinguir lo real de lo irreal. Pero nadie es en realidad limitado ni inteligente, ni bueno ni malo. Todo depende del número de experiencias que hemos podido tener y acumular, lo que está lógicamente relacionado con el número de nuestras reencarnaciones. En cada encarnación se produce un ensanche de conciencia. Ahora voy a explicar lo que es una expansión de la conciencia. Tenemos el centro de conciencia monádico, nuestro centro de conciencia monádico. Cuando se encarna, se entra en experiencias en la materia densa. Se produce un descenso por los reinos elemental, el primer reino elemental, el segundo y el tercero. Es un proceso de involución para llegar a lo más bajo, que es el reino mineral. De pronto se produce un punto de inflexión, que se llama también punto de retorno o de equilibrio y conflicto, que es cuando vuelve a presentarse el ascenso para evolucionar. Entonces, en este ascenso se pasamos a través del reino vegetal, animal y humano. Es una evolución, sin olvidar que siempre está presente el yo superior con sus tres aspectos, Atma, Buddhi y Manas, y que siempre el yo superior recibe la energía directa y constante de la mónada. Entonces, luego se produce la desencarnación. Y con la desencarnación nos llevamos la esencia de las experiencias adquiridas. Entonces, al desencarnar, volvemos a nuestro centro de conciencia, llevando la esencia de nuestras experiencias adquiridas. Por lo tanto, a mayor número de encarnaciones, mayor desarrollo espiritual. Se dice que encarnamos y desencarnamos sobre unas 700 veces más o menos, según nuestra evolución en el transcurso de dichas encarnaciones. Visto desde la perspectiva de encarnaciones sucesivas, os voy a enseñar otro diagrama que explica la expansión de la conciencia a lo largo de las encarnaciones y consiste en lo siguiente. Ay, perdón, se me ha ido para atrás. Tenemos el centro de conciencia monádico. Cuando
se parte por una encarnación, tenemos un mínimo, una expansión de conciencia, una mínima. Entonces, ¿qué se produce? Una encarnación a partir de ese centro de expansión de conciencia. ¿Qué ocurre? Pues durante la vida se produce una evolución y un efecto de expansión. Por lo tanto, se amplía la expansión de conciencia. Después desencarnamos y volvemos al centro monádico. Cuando volvemos a encarnar, encarnamos a partir de la última expansión de conciencia. Y se amplía con la evolución. Volvemos a desencarnar. Volvemos al centro de conciencia y sucesivamente seguimos así. Es decir, que a medida que vamos encarnando, vamos evolucionando y expandemos la conciencia. Hay una frase del filósofo Kant que dice: lo real por creerse es irreal y lo irreal por creerse irreal es lo real. Como demostración de su certeza, pondremos un ejemplo. Una persona vista con los ojos físicos nos parece que es real, porque la vemos, pero esta persona llegará a desaparecer cuando desencarne y por lo tanto en verdad es irreal, puesto que lo real es lo que nunca desaparece. En cambio, nuestro cuerpo causal, que es el mismo en cada una de nuestras encarnaciones, por estar unido a nuestros átomos permanentes, como no lo vemos con los ojos físicos, lo creemos irreal. Y en cambio, al no desaparecer, es la esencia de nosotros mismos, por lo tanto, es lo real. La verdad que debemos buscar es la de la experiencia directa, en la cual la distinción entre sujeto y objeto ha dejado de existir. Sabiduría y realidad son fundamentalmente expansiones de conciencia. Para ello, debemos ante todo centrarnos en nosotros mismos, lo más cerca posible de nuestra propia luz. Y entonces, veremos. Con este diagrama compararemos lo que es sabiduría y realidad y los desplazamientos de conciencia. Vemos que tenemos un círculo que representa el espacio y luego un punto que es el centro de conciencia en medio de un espacio. Y es una representación abstracta. Entonces, el centro de conciencia monádico puede hacer los desplazamientos que sean. Pero, ¿qué ocurre? Que los desplazamientos ven indicados por las flechas, pues hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Pero nuestro verdadero equilibrio y fuerza es el centro. El desplazamiento supone desequilibrio y distorsión en nuestro correcto enfoque espiritual. De ahí que se afirme que cada cual tiene el equilibrio ideal en su propio yo superior, y que es el mejor maestro y el más diáfano y rico manantial de verdades. Una reflexión nos dice: no creas ni en la autoridad de los grandes, las verdades dichas ya no son verdaderas verdades, son como el agua, porque por varias manos han tocado. El agua pura de la verdad está dentro de ti. La sabiduría es amor desinteresado, inegoísta, porque se nos dice, peregrino del mundo, si miras con todos los ojos, amarás con todos los corazones y tu intuición será universal. La expansión de la conciencia solo puede realizarse a través de la intuición, es decir, a través de Buda. Hay que tener pensamientos y sentimientos positivos, sanos y amorosos para poder purificarnos. Si son negativos, se producen bloqueos a todos los niveles y no se evoluciona.
El mal que nosotros creemos que causamos a otras personas, que en sí son nuestros hermanos, en realidad ese mal es a nosotros mismos a quien lo causamos. Porque en el organismo cósmico todo está interrelacionado y por ley kármica pagamos todos nuestros actos de la misma forma. De manera que la persona que, por ejemplo, hiere, en realidad es a ella misma a quien se hiere, ya que con dicho acto no ha hecho otra cosa que labrar su próximo o futuro destino. Se dice que en el porvenir se identificará a cada persona por sus ondas vibratorias. Cada ser humano posee su vibración. Veréis, aquí tenemos una representación de ondas vibratorias vistas desde una parte superior. Esto es el radio de vibraciones inferiores. Y aquí tenéis el radio de vibraciones superiores. Hay un espacio entre los dos círculos, porque no se encuentran estas vibraciones. Unas superiores son inferiores, las otras. A mayor desenvolvimiento espiritual, nuestras ondas alcanzan un mayor y diferente radio de expansión cualitativa. Un ejemplo ilustrativo sería que cuando las personas manifiestan pensamientos de odio hacia otras, que están llenas de pensamientos amorosos y sentimientos puros, las primeras fracasan porque ese odio no llega al objetivo. ¿Por qué? Pues resulta que la vibración del odio no solo no puede alcanzar la vibración de la bondad o de la pureza, sino que de alguna manera cae y rebota, volviendo a su origen hacia y en contra de la persona que la envió. Es como ocurre con la pelota que lanzamos contra la pared. La pelota rebota con más fuerza y se recibe para sí el golpe deseado a otro. Veremos este diagrama. Podemos ver aquí un nivel de vibraciones superiores que son arcadas. Hay, digamos, unos cambios en círculos. Es una evolución en arcadas. Y luego el nivel de vibraciones inferiores es con ángulos. Las vibraciones superiores no pueden coincidir con las inferiores. Y el de vibraciones inferiores entre sí sí pueden coincidir. Y es cuando hay un enfrentamiento entre dos personas. Al no circular las ondas vibratorias por el mismo nivel, no podrán encontrarse. En cambio, si ocurre lo contrario, se unirán y causarán los efectos perjudiciales deseados, como he enseñado en este diagrama. Entonces, según la pureza o la densidad de nuestro pensamiento y emociones, nuestro cuerpo físico se va cubriendo de una especie de capa vibratoria o aura electromagnética. Si una persona nos envía pensamientos o deseos impuros, estos, al chocar con nuestra capa vibratoria indicada, según sea la calidad de esta, penetran y nos perjudican, o al revés, al no encontrar puntos de apoyo o entrada, son rechazados y rebotan volviendo a la persona que los mandó. Lo cual es en este caso la que sale, por lo cual es la que sale perjudicada o dañada. Tenemos aquí un efecto de las ondas vibratorias. Una persona agresiva con vibraciones inferiores. El círculo es en ángulos y manda una vibración negativa hacia una persona con vibraciones superiores, donde el círculo es con ondulaciones. No puede entrar. No puede entrar y el efecto es que rebota y vuelve hacia su punto de salida. Porque la dirección vibratoria de emociones y pensamientos negativos acusa un rebote hacia su origen. Toda vibración es elíptica. Lo que sale de uno vuelve a uno, tanto lo constructivo como lo destructivo. Es interesante mencionar que, lógicamente, para que en su caso nosotros pudiéramos recibir las influencias vibratorias benéficas de los seres superiores, sería absolutamente necesario abrirnos a su luz. ¿Cómo? Pues para recibir
ondas vibratorias, resulta que una persona con aspiraciones superiores y purificadas internamente, como vemos aquí, que son ondulaciones, son suaves, puede recibir la luz de un ser superior, que son vibraciones puras, por eso el círculo es limpio, porque las vibraciones mandadas por el ser superior pueden llegar a la persona que tiene aspiraciones superiores. Puede recibir influencias puras porque consiguen un punto de entrada, siempre y cuando esa persona se haya purificado. Por lo tanto, para que esto pudiera producirse, sería imprescindible aspirar a ello y purificarnos internamente, de forma que estas condiciones se conviertan y sean en el necesario punto convergente de apoyo de entrada para recibir dichas influencias. El instinto, el carácter de cada persona, según su grado de evolución, dependen todavía de la tendencia a estar alejado del o cercano al estado animal. Es decir, depende de su grado de evolución, que será mayor cuanto más se oriente y proyecte hacia los planos superiores de conciencia. La vida es constante comunión con la vida. Tú eres una perla de gran precio, pero tienes que buscar su perfección a través de la realización de tu vida. Cada vida es un impulso de la divinidad. Tres reflexiones bien bonitas. Ahora voy a exponeros lo que es la verdad y lo real. La verdad es observada desde el plano de evolución de cada individuo. De ahí que nunca podemos decir que lo que una persona manifiesta es mentira, porque siempre encierra algo de verdad desde su perspectiva. Un ejemplo, un abanico visto por un lado se ve liso completamente. En este caso es de color fucsia. Pero en cambio, en el reverso, pues hay flores. Poniendo ese abanico entre dos personas, una dirá que es liso, sin ningún dibujo. Y la otra dirá que tiene flores. Nadie miente porque cada persona dice su verdad. Todo en esta vida es una pequeña verdad y por lo tanto nada es completamente irreal. Veréis, lo real, con la en letras mayúsculas, es diferente de lo real en letras minúsculas. ¿Por qué? El círculo del plano real en mayúscula es este círculo amarillo y resulta que las verdades relativas son los puntos que están dentro del círculo. Es decir, lo real se diferencia de lo real en minúscula en que lo real en mayúscula es la multiplicidad de verdades en la unidad y lo real en minúscula son las verdades relativas aisladamente. La acumulación de sabiduría oculta es el recuerdo de pasadas encarnaciones y se denomina ciencia infusa y pertenece a la subconsciencia. ¿Veis? Lo real son las multiplicidades de verdades en la unidad y lo real en minúscula son las verdades relativas aisladamente. Bien. ¿Qué diferencia hay entonces entre sabiduría con mayúsculas y sabiduría con minúsculas? Pues veréis, la sabiduría con mayúscula pertenece a la tríada superior, que incluye los aspectos voluntad, intuición, inteligencia, con Atma, Buddhi y Manas. La sabiduría con minúsculas se refiere al intelecto y que está relacionado con el cuaternario inferior. Cuaternario inferior ay, perdón. Se completa con el mental concreto, el cuerpo astral, físico denso, doble etérico,
plano mental inferior, plano astral, plano etérico y plano físico. Y entre ellos está el Antakarana, que une los dos planos. Entonces, la tríada superior es la manifestación del espíritu, o sea, del yo superior. Y el cuaternario inferior corresponde a la manifestación del alma, el yo inferior en la personalidad. Ahora vamos a constatar cuáles son los estados de conciencia y el significado de alma y espíritu. Podemos ver en el diagrama, tenemos el cuaternario inferior, el Antakarana, y la tríada superior. Por debajo del cuaternario tenemos la subconsciencia, que son los recuerdos latentes de pasadas encarnaciones. En el propio cuaternario hay la conciencia, que es el estado actual despierto. En el nivel de la Antakarana nos encontramos con la superconciencia, que son los estados latentes de futuras expansiones de conciencia. Y el alma viene de ánima, es una palabra que viene de ánima, que es el principio sensitivo, lo que anima o da movimiento a los cuerpos físicos, humanos, a los animales, a los vegetales, minerales, etc. Y el espíritu significa que es la flor de luz que se abre sobre el tallo del alma, siendo a la vez sustancia quinta esencia, pura y sutil de nuestra fuente vital unida a la energía divina. Es decir, perdón. Que está unida con la energía espiritual, es la chispa de la energía divina. Bueno, una pequeña reflexión bonita es que sabiduría, perdón, es caminar en el tiempo y vivir en la eternidad. Hablando del cuaternario inferior, vamos a tratar una cuestión importante que se denomina los pares de opuestos. ¿Qué son los pares de opuestos? En general, se define a los pares de opuestos como las grandes dualidades entre las cuales tenemos tendencia a oscilar al responder primero a una y luego a la otra. Desde el punto de vista teosófico, los pares de opuestos son solamente el engranaje necesario de contrastes que forman el plano transitorio, accidental, ilusorio de lo relativo del cuaternario inferior. Como ejemplo de pares de opuestos, tenemos el bien y el mal, el día y la noche, lo positivo y lo negativo, el yin y el yang. Hablando del tiempo, el tiempo es una ilusión, pues según el estado evolutivo del ser, su vida tiene su duración, que aparentando ser real, no deja de ser ilusoria. Para mejor comprensión, compararemos una flor, un gusano y una persona. La vida de una flor dura unos días. Este es su tiempo de existencia y la vida que la rodea no irá más allá de lo que debe ser, es decir, solo unos metros. En su vida no hay desplazamientos, pero sí hay evolución, aunque sea efímera. La vida de un gusano dura más tiempo, entre 10 y 30 días. Su recorrido mundanal es mayor. Vaga por la tierra, por la hierba, las plantas o las hojas. Para el ser humano, el recorrido vital es mayor. Su mundo es el planeta y lo más lejos que puede llegar por sí mismo es el horizonte que visiona con sus ojos. Comparando no solamente con los demás planetas de nuestro sistema solar, sino además con los miles y millones de sistemas planetarios que existen, vemos que no hay ninguna diferencia esencial entre nosotros, el gusano y la flor. Por lo tanto, el tiempo es una ilusión, porque el orden de las relaciones de las cosas entre sí forma el tiempo y el espacio.
Sin cosas no habría espacio, sin hechos no habría tiempo. Pasado, presente y futuro son otra ilusión encerrada en el estado neutro de la unidad. Uno de los pares opuestos muy interesantes es el miedo. El miedo es una ilusión, un fantasma que nos paraliza las facultades que nos pueden salvar. Aquel que conoce y comprende profundamente la ley del karma, causa y efecto, jamás tendrá miedo. El miedo es ignorancia de la ley. Hemos de tener presente que todos los sucesos de nuestra vida, hasta los más insignificantes, no son una casualidad, sino una valiosa y útil causalidad. Es el cumplimiento de lo que nosotros mismos hemos ya sembrado en pasadas encarnaciones y que está germinando, produciendo experiencias necesarias y liquidando antiguas cuentas kármicas con el campo de nuestra vida. Por lo tanto, hemos de pensar y actuar con serenidad, recordando que la vida nunca se equivoca, que todo es constructivo y que va más allá de los ilusorios conflictos de la personalidad. Nuestro ser espiritual es siempre perfecto y armónico. Recordemos también que la seguridad del espíritu es inviolable. Para librarnos de la red o prisión de los pares de opuestos, hemos de colocarnos más allá de ellos, en un estado neutro. Por ejemplo, más allá del valor y del miedo, pues el valor es la contraparte del miedo. Así, cuando queramos eficientemente cooperar en lo interno, por ejemplo, en la cesación de las guerras en el planeta, hemos de enfocar la conciencia en un estado armónico neutro, más allá de la idea de paz, porque el enfoque de la paz en sí, aunque de forma indirecta, en realidad atraerá las vibraciones de su hermana en los pares opuestos, que es la guerra. Colocarse fuera de los pares de opuestos es unirse a la tríada superior, desligarse del horizonte concreto e ilusorio del cuaternario inferior. Colocarse fuera de los pares de opuestos es equilibrio y es conquistar nuestra armonía interna. La emoción va ligada a los pares de opuestos, al cuaternario inferior. La emoción es un continuo movimiento, una continua inestabilidad, son golpes de conmoción somática. La emoción es carente de solidez y de equilibrio. Se puede comparar al movimiento de un péndulo, con un incesante ir y venir de emociones desequilibrantes. Las emociones desequilibran. Por eso hay que comprender que para conquistar nuestra propia estabilidad y encontrar el equilibrio, hemos de posicionarnos más allá de los pares opuestos. Hay que saber que aquel para quien la pena y el placer son solo uno ha alcanzado la liberación. El mundo de lo real, porque ha trascendido los pares opuestos. No hemos de envanecernos nunca por la idealización interna, pues en ella todos hemos recibido directa o indirectamente la ayuda de todos. Reflexionemos. Haz de tu corazón un puro universo y consérvalo siempre abierto y fresco y sensitivo para recibir cada secreta radiación cósmica. Nosotros seremos más libres cuanto más libres estemos de nosotros mismos. Nada es repugnante o atractivo en el más puro espíritu del servicio. Estamos avanzando y ahora vamos a hacer una mirada a diferentes aspectos que debemos considerar para hacer una transformación de la personalidad. Son atributos que debemos adquirir, trabajar o desarrollar para conseguir enfocar nuestra conciencia hacia el verdadero mundo de lo real a través del plano concreto del mundo irreal en el que estamos. Veréis.
Las cualidades o atributos iniciales que debemos considerar, activar o reactivar son siete. Aquí los tengo expuestos en forma piramidal. Acción, esencia, amor, intuición, verdad, altruismo y unidad. En medio estamos nosotros. Entonces, vamos a explicar por qué debemos desarrollar estas cualidades. Son explicaciones breves para cada uno de ellos, ¿eh? Son siete. Entonces, tenemos la acción. Es necesario ser proactivos, es decir, que debemos tomar activamente el control de nuestra vida diaria, decidiendo qué hacer en cada momento, anticipándonos a los acontecimientos y actuar en consecuencia. Nuestra acción se manifestará primero desde nuestra imperfección, porque luego también, según nuestra evolución y conocimiento adquirido, irá perfeccionándose. Cuanto más actuemos dentro de la rectitud, más nos acercaremos a la sabiduría, que es este nuestro objetivo. La acción es el supremo y único instrumento para la comprensión de la vida. Debemos tener presente que a través del dinamismo de nuestra acción, nuestra evolución va unida a la de toda la humanidad y que de ella depende también el avance, más o menos efectivo y rápido, de los hermanos menores de los reinos animal, vegetal o mineral. La acción, de acuerdo con la ley de tu propio ser, es libertad. Ahora vamos a hablar de la esencia. La esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Es, por lo tanto, lo más importante y característico de algo. Cuando queremos conocer una cosa o analizar una cuestión, generalmente creemos aproximarnos a ella, pero solo rozamos su caparazón o apariencia. La clave consiste en buscar e ir a la esencia de toda cosa y unir nuestra esencia a la esencia de esa cosa, de la idea, del pensamiento o de la cuestión. El conocimiento. El conocimiento significa la experiencia de la cosa, identificándonos con la cosa, siendo esta una parte de nuestro ser, siendo nosotros uno con la cosa. Cuando se dice cosa, se dice también pensamiento. Mientras digamos, esto me gusta, esto no me gusta, no podemos conocer la cosa en sí. Lo que llamamos emoción hoy no es más que el barniz de lo personal, de accidental atracción y repulsión que cubrimos la esencia de las cosas. El verdadero conocimiento consiste en hacernos negativos. Entonces, lo que creemos conocer u observar tiene toda nuestra atención y sólo así podremos entrar en su naturaleza. La idea de hacernos negativos quiere decir que hay que apartarse todo lo posible de nuestra personalidad para que así podamos analizar verdaderamente sin tendencia alguna. Hay que simpatizar antes que tratar de comprender. Esta reflexión nos transmite la idea de que hay que deshacernos de nuestros prejuicios. Ahora vamos a hablar del amor. El amor es la llave de todos los misterios y está en el... Perdón. La llave de todos los misterios está en el verdadero amor. El amor con minúscula suele ser egoísta y absorbente. El amor con mayúscula siempre es altruista e irradiante. Para comprender todas las cosas, para llegar a la verdadera sabiduría, en fin, para hacernos puros, debemos amarlo todo. Debemos actuar siempre con amor. Si empezamos por amar, estaremos en el camino para llegar a aquello. Pues el amor es fusión con todo lo que queremos aproximarnos. El infinito amor es infinita expansión de conciencia. La acción amorosa es sabiduría divina en el trabajo, y quienes actúan amorosamente llegarán inevitablemente a la sabiduría.
La verdadera sabiduría solo puede desenvolverse a través del verdadero amor. En el ocultismo se dice que, como ocurre con los gérmenes en nuestro cuerpo orgánico, cada pensamiento o sentimiento impuro nuestro es como un microbio suficientemente efectivo para infectar el gran cuerpo planetario. De ahí nuestra gran responsabilidad adquirida. Por ello, a veces hay enfermedades o vibraciones ocultas que atacan a una nación o al planeta en conjunto, como si fuera un solo individuo. Ha ocurrido y ocurre con las pandemias, las guerras entre países o mundiales o los sentimientos colectivos de odio. Nuestros pensamientos o sentimientos, perdón, uy, nuestros pensamientos o sentimientos de amor, paz o fraternidad deben ser usados como contravenenos o antivirus de esas enfermedades, pero posicionándolos fuera de la polaridad, que es esto lo difícil. Las enfermedades del individuo y del mundo provienen de nuestro desviado e impuro pensar y sentir. Por ello, solo podrán ser todos los hombres sanos a medida que se purifique el pensar y sentir colectivamente. Cuando nos purificamos y nos transformamos a nosotros mismos, estamos purificando y transformando al mundo. El amor es floración de energía. El amor en sí mismo es en sí mismo su propia eternidad. Ahora vamos a hablar de la intuición, que es el cuarto aspecto. Vulgarmente creemos que la intuición es lo que se conoce como corazonada. Es algo semejante a pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Pero la palabra va más allá de esa idea simplista. Intuición quiere decir visión interna. Es como una idea que nos llega sin palabras y que es captada por nuestra mente concreta, que actúa entonces como taquígrafo o aparato receptor. HPB nos dice que la intuición es el conocimiento superior, real y objetivo, una especie de visión directa con los ojos del alma, en virtud de la cual el ser humano adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo e instantáneo de una idea o verdad, sin el auxilio de la razón, como si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista. La intuición corresponde a las facultades de la mente superior y es el infalible guía del vidente. El coronel Olcott escribió: "La intuición es superior a la razón para percibir la suprema verdad. Es un estado mental en que cualquier verdad deseada es instantáneamente comprendida y puede alcanzarse cuando uno, mediante la práctica de jhana, llega a su cuarto grado de desarrollo. Tal vez la intuición, en un sentido especial, esté ligada a la cuarta dimensión. La razón concreta, a manera de vericuetos, es una especie de camino tortuoso. Si un hombre está herido de muerte, no discutiremos las causas y pormenores de la herida. Lo esencial es curarlo. Por eso, el conocimiento espiritual o intuición no es razonado, es directo. Cada día hemos de abrir en nuestra alma una sima. Una sima es una cavidad muy grande y profunda. Pues tenemos que abrir una sima de emociones y de intuiciones, donde jamás haya llegado la voz humana ni con sus ecos. Vamos a hablar ahora de la verdad. Solo a través de la verdad podemos llegar a la verdad. El conjunto de mentiras grandes y pequeñas, pero todas trascendentales, nos envuelve en una especie de caparazón vibratorio que nos aísla de lo verdadero, de lo real. El atributo de la verdad implica limpieza interna, renovación y frescura interna.
La limpieza interna va unida a la renovación, o sea, que cuantas ideas podamos tener, siempre hay que ir renovándolas. Esto es como si dijéramos sacarle el polvo a nuestro plano mental. Pues una mente anquilosada e inactiva no puede producir nuevos valores. En las fuerzas cósmicas hay tres grandes ritmos: el ritmo creador, el conservador y el destructor. Nosotros debemos actuar de acuerdo a la suprema ley renovadora. Evolución es fundamentalmente renovación. Poco a poco los conceptos se hacen caducos, hay que renovarlos y actualizarlos. Tenemos, por ejemplo, el símil del agua. El agua, inmóvil, es en un estanque, sin ninguna renovación pierde su frescura y claridad, se descompone y consume. En cambio, el agua que se renueva continuamente nunca se agota ni entra en descomposición, se mantiene cristalina. Así ha de ocurrir con el ritmo de nuestro yo interior. A mayor pureza externa, mayor pureza interna. Pasamos al sexto aspecto, que es el inegoísmo. En este contexto de estudio se debe enfocar el inegoísmo como altruismo. La palabra egoísmo viene de ego, de yo. El diccionario lo llama amor excesivo a sí mismo, por el que busca el propio interés. Por lo tanto, el inegoísmo es el desinterés personal para todo, centrado el interés primero para los demás que para consigo mismo. Egoísta es la persona que solo piensa en ella, prescindiendo de los demás. Pero sin que el egoísta lo advierta, su egoísmo es como una cárcel o una camisa de fuerza que le impide ir más allá. Cuando nos encontramos ante una persona que al hablar lo hace de esta forma, diciendo mi casa, mi confort, las comodidades para mi familia, mi cuerpo, mi interés, mis necesidades, se trata de una persona egoísta, aunque no sea consciente. Nuestra verdadera familia es la humanidad. Nuestra verdadera casa es el mundo. Hemos de pensar que nada es nuestro, sino que todo es de todos. Y a medida que trascendamos nuestro egoísmo, lograremos nuestra expansión de conciencia. Lo correcto es amarlo todo y así seremos uno con el cosmos. Pasamos al séptimo aspecto que os mencioné antes y que es la unidad. En la comprensión y compenetración de la unidad está el modo de integrarnos a las vibraciones de la verdad de lo absoluto. La unidad no es un mito. Por lo contrario, es realidad manifiesta, ya que todo y todos hemos venido de la misma fuente o matriz, es decir, de la energía divina. El mundo de la realidad es a la vez el mundo de la unidad y el mundo de las esencias. Sin el sentimiento de la unidad no puede haber coherencia ni armonía. Si en nuestros actos imitásemos siempre a la naturaleza, difícilmente nos equivocaríamos. Para recorrer el sendero que nos conduce al templo de la sabiduría, es necesario tener una conducta cualitativa y equilibrada, aplicando, desarrollando y potenciando como mejor proceda las siete cualidades que antes he detallado. Es decir, la acción deberá ser constante. Hay que ir a la esencia de todo para no equivocarnos. El amor es la clave de todo movimiento y pensamiento. La intuición será nuestra guía en el mundo abstracto. La verdad es la puerta de acceso al mundo real. El altruismo nos facilitará las alas de la libertad. Y la unidad nos adentrará en la vibración de lo absoluto. Pero también hay que tener en cuenta otras dos cualidades muy particulares. Estoy terminando, ¿eh? Y estas dos cualidades particulares son determinantes para nuestra evolución. Me refiero a la flexibilidad interna y a la libertad interna. Aquí tenemos la flexibilidad interna. La flexibilidad interna es la forma armónica de captación y de dación.
Si hay rigidez interna, esta nos ocasionará obstrucciones y obstáculos en nuestro camino, con posibles repercusiones sobre la salud física, emocional y mental, pero también sobre la salud espiritual. La rigidez interna puede ser más peligrosa y dolorosa que la rigidez física. Para evolucionar por el sendero espiritual es imprescindible adaptarse consciente y serenamente a todo lo que acontece, actuando con plasticidad mental ante los desafíos que se nos presentan. La flexibilidad interna permite eludir o vencer todo obstáculo, facilitando el equilibrio físico, mental y emotivo, pero sobre todo la evolución espiritual. El segundo aspecto que hemos añadido es la libertad interna. Perdón. La libertad interna es nuestro deber y es necesario conquistarla. Estar encadenados con prejuicios o con falsos y pequeños deberes nos imposibilita actuar y avanzar para facilitar nuestras expansiones de conciencia. En el verdadero deber se ha de encontrar siempre la motivación y la verdadera alegría. Bueno, pues este es el esquema que os he comentado antes, donde en nuestro centro de conciencia debemos desarrollar todas estas cualidades: la acción, la esencia, el amor, la intuición, la verdad, el altruismo, la unidad y además la flexibilidad interna y la libertad interna. Y así podremos conseguir la transformación de la personalidad y recorrer el sendero de perfección. Aquel deber que se hace sin alegría es un falso deber. Este está ligado con frecuencia al error de alimentar el egoísmo con los otros. El cumplimiento del deber tiene que ser siempre desinteresado y por el bien ajeno. Solo es apto para contemplar la luz divina el que no es esclavo de nada, ni siquiera de sus virtudes. Nosotros somos fundamentalmente serenidad. Accidentalmente, los conflictos nos visten de inquietudes. El enfoque de la conciencia es uno de los modos de aproximarnos al mundo de lo real. Como hemos venido de la fuente de lo abstracto, siempre hay una lógica fuerza que nos está llamando al abstracto, a lo absoluto. Somos una chispa del propio fuego divino. Hoy nada hay que no podamos realizar. Bueno, pues aquí termina mi exposición y muchas gracias por vuestra atención.